All right. Here we are. Hi, class. Nice to see you. How are you today? Bueno, los que tienen cámaras encendidas, nice to see you. Good Well, evening, the teacher. rest of you, nice to have you. Hi, good evening, Ingrid. Good evening, teacher. Hello, Felix. Good evening. Good evening. Good evening, Hi, Betty. class. Hi, Jennifer. There we Hoy está go. Félix con nosotros. Está Félix. Parece mentira. Parece mentira, pero es verdad, dice. No, hombre, que ando fuera del país, hombre. Y se me ha Oh. dificultado un poco conectarme. Oh, No, bueno. imagínense, gracias por el esfuerzo, Félix, conectarse a Sí, su clase de inglés. claro. Excelente. Sí. Muy bien, muy bien. Félix, saludos también ahí a Dagna. Ya no tengo a Okay, Dagna. gracias, teacher, gracias. Llorando. Okay. Sí, es cierto. Vaya. Veo a 1, 2, 3, como 6 cámaras. ¿Los demás dónde están? Solo Ross Elizabeth. Ok, por la señal, muy bien. Es verdad, a veces fíjense que está fallando bastante. No sé si es Zoom o Internet, no sé, pero a varios les está dando fallas. Pero sí, Sí. es importante, recuerden, cámara encendida en caso de que si no se puede, no puedo, teacher. Justifiquemos que quede en la grabación de que estamos justificando que me está fallando el internet, que es Zoom, que me está dando problemas. Bien, hoy sí tengo a varios que no estuvieron ayer. Entonces, vamos a hacer un repaso corto. ¿Qué vimos ayer? What was the topic from yesterday? Porque muchas veces sé que no nos queda tiempo, tomémoslo así, para ver la hora completa de la clase, de la grabación. Pero sí, es bueno que no se pierdan como la secuencia de temas que llevamos, porque si van enlazados, tienen que ver un tema con el otro. Ayer era la clase 5, yesterday. We were practicing the use of demonstratives and the use of one and ones. Esto fue ayer. And as one of the activities, we were having this conversation between Steve and Maria. Tell me, class, whose birthday is it? ¿Quién se acuerda de la conversación? Whose birthday is it or was it? Was In the it conversation. Maria's birthday? Maria's birthday. And what is Steve going to get or going to buy as a birthday present? Early. Not really. No. Earrings? No. He is not going to buy a pair of earrings, no. ¿Qué le iba a comprar? ¿Quién se acuerda? What is he going to get? Necklace. A necklace. What color is it? Blue. 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 Muy bien. Remember, ella quería ¿cuál? The blue one. How much is it? The blue necklace. $42. It's $42. ¿Qué piensa María del necklace? Very expensive. That's expensive. Pero tiene suerte que Steve le dijo, let me get it for you. Déjame comprar. Let me get it for you. Tarjetazo Exactly. Ahí después lo pago en cuotas. Let me get it for you. Well, $42, that's expensive. Veíamos esto. Usamos de demonstratives, this, that, this, and those, en un contexto, en una conversación. Okay. Veíamos los precios, saying prices. We were practicing this short conversation and using useful expressions also. Vaya, quedémonos aquí un ratito.
Cuando decimos precios, whenever we express prices in English, we have two ways of expressing prices. ¿Se acuerdan? Les dije que hay dos formas de expresarlos. One is whenever we say $10 and 99 cents. O también lo pueden escuchar como $10.99. No mencionan ni the currency ni los centavos. That's it. Entonces, ayúdenme a expresar esto. How much is it? Forma completa, yes. $2.15. Oh, no, the first one. Once again, the first one. Okay. $10.99. Excellent. Complete form. How much is it? $2.15. $2.15. 15 or 50? 50. 50, muy bien. How much is cent. It? Cent. Cent. En dólar, 25 cents. And 25 cents. How about this one? 187 dollars 42 cents. 42. 187 42. $187.42. Tengo dos tipos de preguntas, singular y plural. How much is it? Y para plural. How much y how many? Vaya, un ítem. How much is it? Money. How much are they? How much is it? How much are they? Okay, how much is it? How much has it? Se escucha bien, teacher. Yes. Vale, yo les ayudo. Don't worry. No sé quién será, pero ahí está. Un ratito a todos, no se preocupen. How much is it? How much are they? Sí, estoy hablando de un ítem one, singular. I'm going to use the first question. How much is it? If I'm referring to items that are in a plural form, I'm going to use the second question. How much are they? No respondamos literal. El precio es. El costo, me costó, pagué tal cantidad. Si no, ¿qué diríamos en lugar de eso? How much is it? ¿Cuánto vale? Oh, the price is $10.99. ¿Cómo la hora? It is $10.99. They are $10.99. Es una forma más natural de expresar la información. En lugar de decir la palabra precio, costo, yo pagué. Okay, so please avoid saying those expressions. Ocupemos mejor la expresión it is o cuánto te costó. Ah, en pasado. It was. ¿Cuánto te costaron? Plural. ¿Cómo sería? They are. Si hablamos en pasado, they were. Es como información extra que tal vez no mencionamos ayer, pero it's very important to point out this information. Questions about this? Probably not, right? Probably not. Okay, let's move on. What are we going to have in today's class? Class number six, we are going to have this topic, the use of ones and the use of ones. ¿Qué serán esos? ¿Son nombres, verbos, adjetivos? Ahora vamos a ver qué son. ¿Cuándo los uso? We have some rules or some ideas. So you can use the expression one and ones in a real context. Okay, empecemos, porque el tiempo se nos va bien rápido. One and ones, these expressions or these nouns, son nombres, a la verdad, son nombres. Me van a servir para reemplazar qué tipo de información. Replace
countable nouns. Nombres, vean bien esta expresión, contables. Cosas que yo no puedo contar, never, no puedo reemplazarlo. Solo con nombres contables puedo sustituirlo usando otro nombre. In this case, one for singular, ones for plural. Here we have the explanation. When we are talking about countable things, we can use one or ones if it is clear what we are talking about. Si sé o si tengo claridad de que estoy hablando de zapatos, oh, claro, puedo reemplazarlo por ones. Si sé que estoy hablando de carros, manzanas, puedo reemplazarlo. Pero si no entiendo de qué están hablando en la conversación, evitemos reemplazar, aunque suene repetitivo el uso de la misma palabra, no lo hagamos, ¿ok? But if I'm clear about what we are talking about, in this case, countable things, yes, we can use one and ones. ¿Para qué voy a ocupar entonces? ¿Para qué reemplazo? To avoid. ¿Qué significa este verbo? El verbo avoid. What is that, class? Evitar. Para evitar. Repeating yourself. O ser redundantes. Para evitar repetir lo mismo. We are going to use one when you are talking about a singular countable noun. If you want to use ones, remember, you can use it with plural countable nouns. Creo que es la única regla de seguir. Uno es para singular y otro es para plural. That's it. Nombres contables. What else do we have? Siguiente, número tres. But if we want to use one and ones, it has to be clear from the situation what you are talking about. Debo tener claridad de lo que estoy hablando. Y así no se me va a hacer difícil reemplazar. Ok. Si gustan, comparto esta información en WhatsApp para que nos podamos mover, ¿ok? Don't worry. Veo que algunos copian la información. Very good. Y si no, pues les doy 30 segundos para que completen. Ok, el uso de one and one. Pantallazo. Sí, algunos veo, fíjense que llevan como un documento y van tomando capturas y pegando en el documento de Word. Yeah. Es muy útil también. Yeah. It's very useful. Igual, si a mí no se me olvida, les comparto siempre las diapositivas o el PDF al final del curso. Siempre. Yo practico más copiando la mano. A mí también esa técnica de es lo mejor. Aprendizaje es la mejor para mí. Copiar. Si yo no copio, no. Solo leer no me funciona. I need to write. I only see. No, in my case, no. I need to write. Yo pasé la universidad sin ningún cuaderno. Wow. Ecológico, dice. No, yeah. Gasté papel. Yo sí. Yo, y conste. El Kun andaba por 9. Con honorífico también acá. Yeah. Yo también, honorífico. Ok, one and ones. Vaya, reemplazamos, recuerden, nombres contables. Número uno, who can read this one? Lean la número uno. Number one. ¿Quién me lee la número uno? Who can read that? Practiquemos la pronunciación. I asked for a burger. Hamburger. Mm-hmm. But they did not have a hamburger. Muy bien. Está en un restaurante. I ask for a hamburger, but they did not have a hamburger. ¿Qué ordenó? ¿Qué pidió? A hamburger, but they didn't have a hamburger. Number two. Who can read number two? I broke my glasses, so I will have to buy some new glasses. Okay. Do you know the meaning of glasses? Luis nos ayuda para la clase. What is the meaning of glasses? ¿Qué significa glasses en inglés? Lentes. Lentes. Quebré mis lentes. Quebré mis lentes.
Entonces tendría que comprarme zapatos nuevos. No. No. New glasses. ¿Ven el contexto? Glasses. No, glasses. No voy a comprar zapatos y quebrar mis lentes, aunque es lo mejor, pero no. I need my glasses. Number three. ¿Quién lee la tres? Eso me pasa a mí. Number three. I like two shoes, but let's buy these shoes. La indecisión. Me gustan esos zapatos, pero compremos estos. Tal vez son más baratos. Ok. En la número uno, ¿qué palabra se repite? ¿Cómo puedo evitar o cómo puedo corregir eso? Hamburger. Yeah. Hamburger. Yeah. ¿Cómo hago para que no se escuche repetitivo? So I can avoid repeating myself. What? How do I do it? How do I replace? How do I replace? ¿Cómo lo reemplazo? One. I asked for a hamburger, but they did not have a want. ¿Quién más? ¿Quién más puede probar? I asked for a hamburger, but they didn't have one. Okay. Ven que eliminé a hamburger, eliminé todo eso. I asked for a hamburger, but they didn't have one. Suena mucho mejor. Number two. ¿Cómo les queda la número dos? Replace, please. Reemplacemos. Chicos, cuando digo todos, todos pueden abrir su audio y pueden participar. No tengan miedo de equivocarse. Go, please. O de decir una respuesta correcta. Yes. I was broken my glass. Ajá. So I will have to buy some new ones. Amazing. Miren, en lugar de decir nuevamente en clases, está muy bien, Félix. I broke my glasses. Okay. So I will have to buy some new ones. What? Unos nuevos. La tres, vamos, le queda la tres clases. La palabra que se repite, shoes. I like those shoes, but let's buy these ones. ¿Ven entonces ahora cómo funciona el uso de one and ones? Yeah. Me ayuda a reemplazar nombres contables. No necesariamente tengo que reemplazar los dos, no. Voy a reemplazar uno. Porque no tiene sentido si reemplazo también este. I asked for ones, but they didn't have one. ¿De qué? ¿Pero de qué estás hablando? ¿Qué pediste? No. Sirve para no sonar repetitivo. Por ende, voy a eliminar la segunda repetición. Right. I broke my ones, so I will have to buy new ones. No tiene sentido. Reemplazo siempre la palabra siguiente. Incluso cuando estamos trabajando en un documento de Word, ¿no les ha pasado que siempre les corrige? Si hay una palabra repetida, pide que la reemplacemos. Somos sinónimos. O un sinónimo, o en este caso, un nombre contable que me indica lo mismo, un countable noun. Right? I like those shoes, but let's buy this one. Compremos estos. Y ahí estaría como el reemplazo. Tres ejemplos claros, cortos, easy clear. ¿Está claro? En el este uso caso, de one teacher, and one. Want no podría ser utilizado si me refiero, por ejemplo, a algo como las estrellas del cielo. Quiero comprar las estrellas del cielo. O sea, en ese aspecto, teacher. Tiene que ser algo específico y contable. Exactly. Only countable now. Porque si no, no estoy siendo específico y no es contable. Solo nombres contables. That's it. Right. Very good job. Ahí están tres ejemplos cortos, claros. No traigo más porque ¿para qué? Con tres, creo. Bueno, yo considero que está claro. ¿O sí, quieren más ejemplos? Do you want some other examples? Se mató el pato con esto. That's it. Three examples. So what do we need to do? Look. Now we are going to practice the same information, but in this case, having two conversations.
Empecemos con las preguntas. Describe, what do you see in this picture? ¿Qué ven? Descríbanme. No me completen todavía. What do you see in the picture? Picture number one. Two girls. Yes. Cups. A clover. Ah, you see cups. You see clovers. Give me more information. Give me more information, please. Customer. Imagine. Wow. She's a customer. And the other lady? One is a customer and she is? Maybe seller. Seller. Hay otra palabra para llamarle a los seller también. Principiante 2. Sección 3. Esta vez la información. Sell. Salesperson. Salesperson. Oh, she's okay. A salesperson. Yeah. Comprador. ¿Cómo decimos? Customer. The customer and the salesperson. Where are they at? Where are they? ¿En dónde están? At a clothing store, maybe. Ah, podemos ser específicos. At a clothing or clothes store. Una tienda departamental, como decíamos. How do we say tienda departamental? Department store. Great. Department store. Department store. Traigamos todo lo que aprendimos en el módulo anterior. Department store. Ya van a ver por qué digo department store y no solo clothing store. Take a look at picture number two. Miren la imagen número dos. What do we have here? Do we have clothes? No. No, we have backpack. Por eso para mí sería una department store. Venden muchas cosas. Okay, who is this man? Yes, who some is beer. Okay. This person, the customer. Oh, customer. She is the customer. And we have the same girl. She is? Salesperson. Yes. The salesperson. That's it. Salesperson. Ahí está todo el vocabulario que hemos aprendido. How do we complete this conversation? Les ayudo con la 1, la 2, ustedes la completan. Go, please. Excuse me. How much are those? ¿Por qué me dice those y no these? Why? Porque son varias. Son varias y están lejos. Ella está preguntando, how much are, miren, those. ¿Será que los puede tocar? Can she touch the jeans? No. She can't, no los puede tocar. She can't touch those jeans. No los puede tocar. Están relativamente cerca, pero no los puede tocar. So that's why we are going to use those. How much are those jeans? ¿Qué le pregunta the salesperson? Which ones? ¿Cuáles? Which ones? Do you mean quisiste decir o quiere decir estos? Do you mean these or those? Those. These ones. Oh, miren, ¿será que la salesperson puede tocar? Yes. Yes, por eso sería these. Do you mean these? ¿Estos? ¿Quieres decir estos? La corrige. No. The light blue one. Muy bien. Los celestes, no los azules. No, the light blue. No, one. Plural, chicos, no singular. Oh, denle el precio. They or it is. They are. They are $59.95. Wow, that's expensive. That's expensive. No le pareció. Están muy caros. Ok, conversación 2, solo les escucho. Vamos. Number 2. How much is this or that? This. ¿Qué? That.
¿Será que la puede tocar? Yeah. I guess not. Hay un mostrador de promedio. Ajá, eso les iba a decir. Bien. Lo divide aquí algo. So, lo veo. How much is? That. Escuché por ahí dos. ¿Cuántos backpacks? Uno. Entonces, ¿cuánto vale ese? How much is that backpack? Yes. Which? One. Which one? The orange. The orange one. Muy bien, el naranja, the orange one. It's $36.99. Pero, ¿qué le ofrece ella? The green. This green. Not really, no sería the. Sería this or that. This green. Oh, sí, ahí le queda cerca. But this one. Green. This green one. Muy bien, this green one. It's only 22.25. That's not bad. Can I see it, please? Can I see it? Very good job. Okay. ¿Podemos ver el uso de one and ones? Singular y plural? Yeah, right? Okay. What are you going to do? Those. That this, this and those. Ahí se abarca todo lo que hemos visto en dos conversaciones. Two conversations. I need you to go and practice the conversations with the help of your classmates. But please, practice and practice. Practiquemos ambas conversaciones. Yeah. Y les pregunto, ¿han visto esta conversación en otro lugar? Have you seen the same conversation? ¿En dónde han visto esta conversación? En la clase, no. Where is it? Yes. Lorena, se nota que ha hecho la tarea y lo demás. Yeah, I did. In the platform. Está en la plataforma, así que Lorena es muy observadora. Miren, 3.4. Aprovechemos de practicar la conversación. And if you go to this one, 3.4, van a encontrar relativamente la misma información, solo que cambian como los precios. Pero es lo mismo. Which one? Aquí pregunta no por la naranja, sino por the red one. Pero lleva el mismo patrón. ¿Ok? Escuchar. Bueno, no, no es un listening. Leer la información y ocupar lo mismo. Tenemos ventajas. Vayan, practiquen y luego pueden ya complementar del 3.4. ¿Ok? La tienen de aquí es más bonita. ¿Verdad? Así que, sí, siempre veo en el chat, me falta esto, chicos, para que puedan tener la misma información en la plataforma. Bueno, les comparto ahorita this picture, grupo de qué son, 8 a 9, grupo moreno. Somos de queso. 8 to 9. ¿Dónde están? No lo veo, I cannot see. Aquí, hola. Aquí está, 8 to 9. Vale, did you get the picture? Did you get the picture? I guess you did, right? Yes, me. So before you go and practice, I need to check the attendance list. Say here or presently. Okay. Grupo de... Aquí está, 8 a 9. There we go. Alejandra Sofía Vázquez. Present teacher. Okay, deme un minutito. Just give me. Present teacher. Bye. Thank you. Bye. Hoy sí ya puedo verlos y eso. Bye. There we go. Aleida Samira. Aleida is sick, right? How do you feel, Aleida? ¿Cómo se siente, Aleida? Mejor. Ya mejor, ok. Gracias por el esfuerzo, Leida. Bárbara Vanessa Monte. She has never been here. Bárbara Vanessa Monte. Ok. Brandon Steven Gómez.
Steven? Present. Where are? Okay, there you are. Damaris Claribel Molina. Present, teacher. Excellent. Félix Rodolfo Moncada. Present, teacher. Perfect. Evel Virginia Tobar. No? Okay. Ingrid Maricela Flores. I'm here, teacher. Excellent. Jacqueline Vanessa García. Present, teacher. Okay, excellent. Jennifer Yasmin Pacheco. Jennifer Yasmin. Jorge Salvador Polanco. Present, teacher. Okay, Jorge. Jocelyn Guadalupe Enríquez. Here, teacher. Okay, Jocelyn. Juan David Madrid. Present, teacher. Excellent. Kenia Jamilet Perez. Present, teacher. Very good. Jennifer Yasmin. No, Jennifer, no le escuché, Jennifer. Pero ahorita le actualizo la asistencia. Don't worry. Lorena de Los Ángeles Mengiva. Present, teacher. Perfect. Luis Ernesto Cibrián. Present, teacher. Perfect. María José Najarro. Present, teacher. Okay. Melissa Cecilia Beltrán. Present, teacher. Okay. Milagro de la Paz Jiménez. Here I am, miss. Excellent. Mirna Janet Rivas. Present. All right. Mónica Giselle Rodas. Present. Okay. ¿Qué dice Jennifer? Hace rato estoy hablando sola. Yes. Revisemos ese micrófono, tal vez, Jennifer. Natalie Cristina Roque. Natalie Cristina. Rosa Elizabeth Cortés. Present. Ok, Sandra Elizabeth Corea. Present. Perfect. Wendy Xiomara Calderón. Wendy Present, Xiomara. Perfect. And Wilber Samuel Díaz. Perfecto. Ok, hoy les toca hablar a ustedes, practicar. You know, hoy sí amanecí afónica. Milagro que puedo hablar todavía. Pero ya siento que me estoy quedando sin voz. Así que les toca practicar a ustedes. Go and practice. Si les queda tiempo, completen el 3.4 in the platform. All right. Here we go. I'm going to be there listening to you. Go class. Ahí vamos ya. Excellent. Practice, practice, practice. Okay, I'm still missing Luis and Damaris. Don't worry. You can practice here. Pueden quedar aquí practicando, okay? Don't worry. Nice. Me dice si se mira. Sí, vale. Eso era, digamos. Okay. 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 Vamos a practicar, ¿verdad? Las dos conversaciones. Sí, pero ahorita no estoy viendo nada. No lo ve. Se fue. Espérame. Voy a intentar. Voy a intentar compartir de nuevo. La siguiente la digo yo. Which ones do you need? ¿Y ahora? Sí. Bye. Sí.
Bueno, empecemos. Si gusta, empiece usted con la letra A. Excuse me, how much? Okay. How much are two things? Which ones do you mean this? No. Which one? Like blue ones. Oh, they are $59.97. Wow, it's expensive. Ahora voy a ver la. Oh, they are $59.95. Wow, that's expensive. Again. Podemos volverlo a repetir, otra ajá, sí. O la otra conversación. La otra conversación. Sí. Amba. How much is that backpack? Which one? The orange one. It's $30.99, but this great one is only $22.25. That's not bad. Can I see it, please? Only. Ahora no. Podemos cambiar. Creo que la compañera creo que tiene problemas con el micrófono, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, ok, quiero. Okay. Si gusta, puede ser usted A y yo B. Vale. Para que cambiemos ahí en la primera imagen. Sí. Okay. Excuse me. How much are those jeans? Which one do you mean this? No, the light blue ones. Oh, they are $59.95. What? Whoa, perdón. Whoa, that's expensive. Okay, and the second conversation. Okay. And okay. Mm-hmm. How much is that bappa? Which one? The orange one. It is $36.99. But this green one is only $22.25. That's not bad. Can I see it, please? Okay. Amazing. Great job and great pronunciation, guys. Keep on practicing. Oh, thank you, okay. Teacher. Si no han completado Jennifer, la plataforma, creo, dígame Luis. Yes. Sí, creo que Jennifer Tiche tiene problemas con el micrófono, quizás. Microphone. Hola. Microphone. Mm. Problem mm. with the microphone. So sí, don't worry. Sí, nos decía, teacher. Excuse me. No, vayan a la plataforma, nos quedan 2 minutitos, creo. Tratan de completar el exercise. Si ya lo hicieron, don't worry. Pueden volver a la sala principal. Excelente. Okay. Thank you. $39. Okay. Yes. And $25. Did you finish? Yes, teacher. You did. Okay. Questions about pronunciations? No.
preguntas de pronunciación o del tema que hemos visto, one and ones, o el uso de los demonstratives, this, that, this and those. ¿Cómo se dice? In your case now. Excellent, Joseph. Félix, dígame. No questions. Yes. ¿Cómo no, Tisha? Vale, dígame. This, por ejemplo, en la Let It Be, el segunda, no. Donde dice, do you mean? ¿Cómo se pronuncia? Voy a compartir otra vez porque yo, no lo, yo, bueno, yo por eso uso lentes, chicos, porque. Igual. Yo no veo casi, ahí está, hoy sí. Ah, vale, tengo ahí que sí. Interrumpir. Exacto. En la número dos me decía Félix, ¿a dónde? Sí, en esta, which one do you mean? Ah, which, which ones? Vaya, ¿qué parte, la expresión o qué le ayudó a? El pronunciamiento de mía. Mean, mean. Mean. Which do you mean? Mean. Do you mean? Como okay. Que se convierte en una I. Mean. Do you mean this one? Is this? This? This. Este es un poco más largo la extensión. This. This. Mean this. Miren, este singular es puntual la pronunciación. This. This. Okay. Este okay. Se alarga. This. Y es lo mismo, solo que es plural. Ajá, solo que es plural. Plural, okay. Cerca. Singular, cerca. That's it. Okay. Vale, yeah. No olviden completar la plataforma. Vamos a volver ya a la sala principal. Excellent job. Yeah. We are back. Let's wait for your classmates. Esperemos a los demás. Here we go. Questions. Preguntas. ¿Cómo les fue con este exercise? Asking for prices, giving information about prices, items. ¿Cómo se sienten con ese tema? Pero aquí creo que es algo, bueno, para mí, porque es la teacher más haciendo, pero para ustedes, ¿cómo lo sienten? ¿Es easy or difficult? A mí se me dificulta la pronunciación de los números otra vez. De los números, okay, okay. ¿Qué más? 59. Aquí tengo el primer precio. 59.95. Siguiente precio. 36.99. 22.25. Los números, precios. Dígame. I have a question. Can I use in 22 and 22 dollar and quarter cent? 22 y una cora. ¿Lo escuchan natural o cómo lo diríamos en español? Son 22 dólares y una cora. Yo no lo escucho natural. Ah, muy bien. Ahí un compañero hacía la pregunta de los que teníamos en el grupo. Ajá. Bueno, yo nunca lo he escuchado, pero pues, le vamos a preguntar a la teacher. Uh-huh. A la que sabe, le dije yo. La que sabe. No, ajá, ustedes también podrían darme su opinión. 22 y una cora. Creo que no, es mejor expresar los centavos. 25 centavos. 22, 25. Y más natural incluso si omitimos dólares. Centavos, 22.25, como en El Salvador. How much is it? 22.25, o 22 dólares y 25 centavos. Pero en el uso de las horas sí se pronuncia bastante. Sí. Un cuarto, y media, 15 menos. Uh-huh. Y eso le estaba diciendo yo. Vale. Igual, uh-huh. Pero obviamente si ya vale una cora literal, ahí sí puedo decir. How much is it? Un cuarto de dólar. Suena un cuarto de dólar. No, vamos a decir, it's a quarter of dollar. No, se escucha, ¿qué? It's a quarter. It's just a quarter. Porque aquí se oye natural. ¿Cuánto vale? ¿Tres coras? ¿Dos coras? Three quarters. Aquí, bueno, para tres coras sería 75 centavos, 75 cents. Incluso, quizás, cada palabra momento. Es muy popular. Ok. Okay, muy popular, también. Pienso yo. Yeah. Incluso las monedas tienen su nombre.
Cuando hablamos de precios es un tema muy extenso. Los centavos, ¿cómo les llamamos a los centavos? Aquí no grito. Cent. Pennies. Pennies. One penny a los 5 centavos. Nickel a los 10 centavos. Déjenme recordarme, a los 10 se le llama dime. Dime. Y a los 25 ya dijimos. Quarter. Ok. Puede llamarse por la moneda. One penny. How much is it? One penny. Un centavo. I need a penny. Necesito un centavo. How much is it? Oh, it's a nickel. 5 centavos. Tiene que ver con el material. How much is it? It's a dime. 10 centavos, y no escucharían nunca 10, el número, sino cómo se llama la moneda. It's a quarter. Una cora. Pero sí, para 3 coras ya creo que no usaríamos 3 quarters. Ya no se escucha incluso, tan incluso natural. Para pedir no es tiene una moneda, sino que es tiene cambio, ¿no? Change. Change. Mm-hmm. Change puede ser utilizado para monedas. I need change. Necesito monedas o como vuelto, lo que me regresan. Here you have your change. Ambos contextos, exacto. Quieres que con el cambio, ¿no? Ah, necesito monedas. No voy a decir I need, no sé, ¿cómo diríamos? Money. Billetes. Dígame. Es que yo siento de que quizás uno en muchas ocasiones quiere traducirlo como lo decimos en español y ahí es donde creo que está el problema. Yeah. Correcto. Uh-huh. Yeah. Entonces sí, no traduzcamos. Y esto sí, anótenlo, creo que es muy importante saber cómo se llaman las monedas en inglés. Penny, un centavo, nickel, son 5, dime, 10 centavos, and quarter. Creo que solo esas monedas. Ah, y el dólar. Hay una moneda de dólar, obviamente. Sería, ahí sí, dólar. $1. O a dólar. Estas son las monedas. Incluso para los de ultraderecha, es de real dólar, es el que nosotros lo confundimos con una cora, ¿no? El que lo ponen así, porque ellos no aceptan el de la indígena. Oh, imagine. Ajá. Monedas en inglés, change. Aquí esto sirve como un nombre, no como un verbo. El verbo cambiar, no. El verbo se convierte es en nombre. Sustantivo. Miren acá, bill. No es igual, nombre de una persona, not really. Bill, billete, billetes, incluso bill. Mm-hmm. Igual eso puede significar mis facturas, my bills. Este cambio es. En este caso, perdón, bills, billetes. Creo que eso es como información para los tipos de moneda y todo eso. Preguntas sobre esto. Questions about this. Muy interesante lo que me preguntan. Excellent. Ok. I was listening to you guys, pero nos hace falta practicar un poquito más. We need to practice pronunciation. If you go and check the videos from the platform, there you are going to find this. Tuve bastantes problemas a la hora de querer decir el precio de corridos. No. Really? Okay. Miren, esto es muy importante cuando leemos una conversación. Stress. Stress. ¿Se acuerdan qué es stress? Sí, stress. El acento, la pronunciación, exactly. La fuerza. La fuerza, la pronunciación. Escuchemos este ejemplo. Listen to the audio and then repeat. Here we go. Hello to all of you. I want you to pay attention to the stress given to the important words when speaking. In this lesson, participants will listen to sentence stress in order to improve pronunciation. Sentence stress. Notice that the important words in a sentence have more stress. Excuse me. They're perfect. I like the blue one. They're not very attractive. The idea is for you to listen to the audio and then repeat. Practice as many times as needed. Okay, once again, let me bring it back to improve pronunciation. Sentence stress.
Notice that the important words in a sentence have more stress. Excuse me. They're perfect. I like the blue one. They're not very attractive. Okay, let me stop here. When having a conversation or when reading a conversation, I need to practice the stress. ¿Para qué me sirve? Para resaltar the important words. Información importante, no todo. Tomen en cuenta este ejemplo. Example number one, sentence number one. ¿Cuál es la información importante acá? ¿Será mí? Excuse. Hey, excuse me. En la segunda, ¿qué información debo resaltar o cuál es la información importante right here? Perfect. Ah, el adjetivo. They are perfect. They are perfect. How about here? The color. Like. Exactly. El color. I like the blue one. No me gusta ni el gris, ni el rosado, ni el verde. No, I like the blue one. Esta es la información que debo dejar clara. I like this one, the blue one. Example number four. What is the important information that we have here? Not attractive. Número uno, not. I don't like them. They are not very attractive. Resalto que no son atractivos. Ahora regresamos a esto. ¿Qué información realza? ¿O ustedes les gustaría realzar esta información? Conversation 1 and 2. Bueno, si seguimos el ejemplo, excuse me. Ok, ¿qué más? Excuse me. Once. Which ones? How much are? Sigamos en la misma. Those. ¿Cuáles? Estos, no. Those jeans. Sigan. Which one? Pero sería which or ones? Ones. Exactly. Which ones? Do you mean this? No. No. Like blue. Like blue. Voy a realzar el no para dejar claro que debo corregir. Y el color. Light blue. The light blue ones. Sigamos. Oh, they are. ¿Qué resaltan acá? ¿Qué información? What information? Vencido. Probably the price. Aquí the price y abajo. Wow. Wow y expensive. Expensive. Muy bien, lo van haciendo muy bien. Siguiente conversación. Conversation number two. ¿Qué información realzan? That. Okay, how much is that? Backpack. Continue, please. Which one? Continue. The orange. Orange. Orange or one? Orange, the color, remember. Yes. Continue, please. It's el precio. Price, very good. $36.99. Continue. Green. Pero esta verde. Esta. This green one. ¿Qué realzan de ahí? ¿La expresión this o el color? ¿Qué piensan? This green. ¿Y será importante el color? Sí. Yes, it is. So, sí, porque es lo importante. ¿Cuál es lo importante entonces? Yeah, Wendy, escuché, ¿qué opina Wendy? This or green? Or one? Verde, green, está verde. ¿Qué opina el resto de la clase? El this. Félix me dice this. Si el lo verde. Dice Félix, yo voy con él. Ah, come on. Vamos a perder los dos. Vale. Que nos diga entonces Sandra Elizabeth, Coreas. ¿Qué realzaría usted, Sandra? ¿Qué información? Creo que
las dos, porque green es el color, o bueno que se puede sustituir. Ok. Entonces sería one. Fíjense que no hay una regla que me diga, ok, no, solo esto. Yo creería que está bueno realzar este y el color, but this green one, porque no es el rosado, no es el celeste que tiene por ahí, no, este, this green one is only 22, 25. ¿Cómo finalizo? Más si hay otra verde en un tono más alto, más bajo. Exacto, ¿qué si hay otra verde? No, esta verde, this green one. That's not bad. ¿Qué realzamos ahí, Milagro? No, not bad. Jorge Salvador. Not bad. Ambas. Última expresión. El please. Ok, leamos la hora con un diferente sentido, con entonación. Number one. Excuse me. No, tampoco exagera. Excuse me. Usted nos aconseja que hay que exagerar. No, no es exagerar, que dijimos resaltar la información. Ok, let me see who wants to try. Preguntémosle a los que no he escuchado casi en esta clase. Okay. Los que tienen la cámara apagada, teacher. Castiguemos. No, lo que pasa es que tienen problemas con el inter muchos. Sí, pero con el micrófono no. Ay, no sé si Steven está por ahí, Brandon. Steven es el último que me aparece. Ah, Brandon, no, él sí tiene problemas con el micrófono, está con nosotros. Se salvó. Rosa Elizabeth. Ok, no está por ahí. Mirna, Janet. Ahí está, excelente. Léame la conversación uno. Veamos cómo nos escuchamos con resaltar. Bueno. Excuse me, how much are those jeans? Which one? Do you mean this? No, the light blue ones. Oh, they are $59.95. Whoa, that's expensive. Wow, that's expensive. Amazing. Me encantó. Muy buena entonación. I like it. ¿Quién finaliza la clase? Ah, ya había alguien por ahí. Wilbur, go please. Probamos con la número dos, conversation two. Se ríe, Wilbur. Vamos, Wilbur. How much is that? That's that. This one. The orange one. It's $36.99. But this green. But the green one is only $22.25. Yes. That's not bad. Can I see it, please? Okay, can I see it, please? Very good job. Okay, ¿qué hemos aprendido ahora, clase? What did we learn? Se acabó la clase. Les queda un minuto para preguntas y opiniones. Siempre es importante resaltar información. ¿Pero qué han aprendido? Let me listen to you. Sí, hay que tener encendida la cámara. Para que no los haga participar. Así es. No, eso no. ¿Qué más aprendieron? Que se está volviendo dictadora, teacher. Entonces. Eso siempre. No solo con esta clase. Ya es un nivel un poco más avanzado. Ya no somos básicos. Así que perdamos el miedo. ¿En dónde lo vamos a hacer? En la clase. Hay con sus compañeros. I learn about repetition in the sentence. Okay. In the sentence. Okay, I like it. Very good job. So don't forget to practice conversations. Ahora que ya saben que hay que resaltar información, hagámoslo. Pero no exageremos tampoco. Let people know about the important words or information in a conversation, okay? Okay. Time is over. It's time to stop the class here. Thank you, class. Thank you. Thank you, teacher. Bye-bye, class. Good night. Sweet dreams. Thank you. Bye. Jennifer dice bye-bye. Bye, Jennifer. Bye, Jennifer. Bye to you. Bye-bye. Good night. Bye. Good night.